Los he mandado a llamar porque me pasaron un dato. Yo tengo uno para usted. Se muere con una yegua cotorrita. Corre, corre. Pagó 8 pesos el domingo en la cuarta, de verdad. No, que no. ¿De qué está hablando? Bueno, perdón, usted dijo que nos iba a pasar un dato. ¡Un dato! ¡Una información! Me refiero a una serie de asaltos a fábricas y empresas. ¿Tiene alguna pista, señor? Sí. Miren este identikit. ¿Andrea? Pero ese no es el que peleó con vos por el campeonato mundial. Así es. McLean. Y se lo ha visto últimamente con Bier. ¿Quién es ese? Un francés sospechoso del tráfico de drogas y de armas. ¿Y por qué no lo detienen? Porque no le pudimos probar nada. Ah, usted quiere que nosotros agarremos con las manos en la masa. Así es, eso quiero. Pero por ahora vamos a trabajar con computadoras. ¿Qué estás esperando, los Reyes Magos? Ponete arito, mariposa. Te vamos a cortar los pelos con una pinza. ¿Qué tenés en esa valijita, mariconcito? ¡Dame la valija! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué hacemos? ¿Loco? ¿Tres contra uno? ¿Por qué no me pegas a mí? ¿Eh? ¡Rajala acá! ¡Rajala acá! Vamos, que esta vez lo salvaste. ¡Rajala acá, te digo! ¡Loco! ¿Qué pasó? Me querían robar. ¿Sos del barrio? No, vengo muy lejos. ¿Ustedes no son Héctor y Guillermo? Sí. Tengo una carta para ustedes. Vení, pasa. ¿Estás bien? Más o menos. Es un médico de Bahía Blanca. No lo conozco. El amigo de papá. Ah, ¿vos sos el hijo de Norberto? ¿Qué Norberto? Norberto Díaz, el compañero nuestro de la organización del coronel. ¿Beto? ¿Vos sos el hijo de Beto? No, no. ¿Qué dice Beto? Acá dice que tuvo un accidente. Falleció. Me quedé solo. Uy, pobre pibe. Beto estuvo internado y pidió que si algo le pasaba, el chico viniera con nosotros. Sí, yo no tengo dónde ir y por eso yo quisiera... No, ¿cómo no? ¿Cómo no te vas a quedar con nosotros? Claro, te vas a quedar, sí. El tema, ¿sabes qué? No vamos a tener mucho tiempo para poder cuidarte. Porque estamos todo el tiempo con el coronel, entonces, no sé, habrá que buscarte un lugar, una escuela... ¿Qué una escuela? Yo quiero entrar en una organización como él, como vos y como mi papá. Está bien. Está. No es momento para discutirlo ahora, ¿eh? Estarás cansado, tendrás ganas de comer, ¿no es cierto? Mañana vamos a ver al coronel y vamos a ver lo que decide él. ¿Está? Ahora agarra la valija y anda para allá arriba. ¿Ya? Sí. Es igualito al papá. Acá no se puede quedar. No, no se puede quedar. El ojo y el brazo biónico implantado están en perfectas condiciones. ¿Existen síntomas de rechazo? En absoluto. Mi misión está cumplida. Recibí órdenes de Marsella. El jefe quiere que sigamos con el experimento. Luego comenzará la segunda etapa. ¿Qué segunda etapa? Usted seguirá haciendo implantes biónicos a otros hombres seleccionados. Tendremos un grupo de superhombres capaz de realizar cualquier misión en el mundo. Está bien. Voy a seguir perfeccionando, McLean. Hola, Ramos. Te presentamos a Nico, nuestro futuro campeón de karate. Hola, hola. Nico, ¿cómo estás? Bien. ¿Tan bueno sos? ¿Quién es este pibe? ¿Qué hace aquí? Lo trajimos nosotros, señor.
Es el hijo de Norberto Díaz. Esto no es un jardín de infantes. No quiero chicos aquí. Venga. Lo siento, señores. Yo apreciaba mucho al padre de este muchacho. Pero insisto que no quiero chicos en mi organización. Pero, señor, ¿qué vamos a hacer con él? No tiene a nadie. Consígale un colegio, alguien que lo adopte. Esto es demasiado peligroso para él. El coronel no me quiere. No es él. Es un tipo difícil, Nico. Y bueno, pero quédate tranquilo, ¿no? No te vamos a abandonar. Para de McLean. Sí, lo admira como si fuese un ídolo. En Buenos Aires va a celebrarse un kumite. ¿Un kumite? ¿Eso qué es? Es un torneo semisecreto de artes marciales. Se realiza cada 5 años y acuden a él los mejores luchadores del mundo. Creo que en este momento es imposible que alguien pueda derrotarlo. ¡Bueh! Eso pienso yo. Pero observe, voy a mostrarle algo. Hace 2 años, McLean enfrentó a Echavarría, un hombre del coronel. Fue una pelea por el título mundial. Una pelea cruenta. Inolvidable. McLean fue derrotado por Echavarría, pero esta vez la pelea y el resultado serán diferentes. Entiendo. Deberá destruir a todos. Solo eso convencerá al jefe. El pancito, está un poco duro este pan. Lleva como 10 días acá, pero capaz que... ¿Sí? ¡Ya! Ya. Bueno, seguí con el ya. Y hacer rebanaditas, así le ponemos el dulce. Ya, vamos, ya. Mejor que haga menos karate y piense más en el estudio. Sí, hay que buscarte un colegio, vos. Pero yo quiero entrar en la organización. Ya sé dónde querés entrar, me dice. Querés entrar en la organización y en el Comando Águila como tu papá, pero bueno, ya escuchaste al coronel. Cuando seas grande puede ser, ¿me entendés? Apurate y comé que tenemos que salir. Sí, no, que estaba aquí. ¿Entendés lo que es? Te digo, no es falta. A la noche, espérame, hablamos. ¡Para! Ven acá, baja. Te lo dije que no podés venir, ¿quedó claro? ¡No! ¡Y no se puede venir! ¡Se acabó! ¡Basta! ¡Vaya! ¡Guille! ¡Qué buen chico! ¡Bien, Ramos! ¡Bien! ¡Chavarría! Dentro de unos días va a celebrarse un kumite. Quiero a Ramos lo mejor preparado posible. Está preparado para ganar, señor. No creo que nadie lo pueda vencer. Es una lástima que usted se haya retirado. A mí nada me va a volver, coronel. Y Ramos está en muy buena forma, señor. Muy bien. ¿Cómo le va, profesora? ¿Bien? Bien. ¿Pero qué tiene, una máquina nueva acá? Sí, la X-21. ¿Qué X-21? Me refiero a la granota, la rubia. ¡Qué infierno! ¡Qué fuerte que está! Estoy siempre igual. ¡Ay, qué Dios! ¿Qué va a hacer? ¿Está buscando? Sí, es tan amable. ¿Me puede buscar si encontramos algo de Jean-Paul Blier? Blier. Me parece conocido. A ver. ¿Qué? Acá está. Sí. Sospechoso de tráfico de drogas y armamentos. Sin ninguna condena. Gracias, profesora. Me salvó. Ay, perdón. Discúlpeme. Fue una cosita. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Francesito, Jean-Paul. No sabes con quién te metiste. No, la que te vas a comer conmigo.
Los dientes te voy a bajar. ¡Mentira! Yo soy muy cagón. De chiquito que soy cagón. Y bueno, no lo... Hola, hola. ¿Eh? ¿Central Eléctrica? ¿Central Eléctrica? Sí, Central Eléctrica. Hola, sí. Mándenos su nombre para un desperfecto electrónico cuanto antes. Abarcarse 51. ¿Cómo no? A la brevedad le mandamos nuestro mejor hombre. Hola. No, soy el electricista. Ustedes llamaron, señor. Ah, un momentito. Vino el electricista. Bueno. Sí, pase. Permiso. Pase, pase. ¿Vos cómo le va? Acompáñalo. Sí, permiso. Suba. Doctora, ¿vuelvo la información del X-23 al disquete 1? No. Esa información es top secret. Esta es la central. Ah, sí. Bien, bueno, bárbaro. Acá no va a haber ningún inconveniente. Yo ya noto que acá el desperfecto está. Es evidente esto. Porque tenemos la salida de agua, la primera etapa de succión, y luego la etapa tercera de la descarga. ¿Eh? Automáticamente se me convierte de trifásica a monofásica por el shock que se produjo. Pero acá no hay problema. Al sentir esto, evidentemente, el elemento me lo lleva detrás por la parte orgástica. Pero acá, con este elemento, nos va a ayudar porque es un conductor, un cable bipolar. Y me penetra y dice, ¡ay! Como una cosa conjunta, como si fuera la trifacilina, sino exactamente igual, que me produce como que me descarga el elemento biónico. De modo que vamos a colocar un fusible, que se saque, se entra. Si son tan asambleas, bien. Me despejan el área, por favor. No despejen absolutamente nada. Señor Mishima, le presento a Randolph McLean. El señor McLean debe someterse a una prueba de competencia como todos. Monsieur. No sé si le parece suficiente, Mishima. ¿Pero qué es esto? Vayan a ver qué pasa, idiota. Sí, doctora. ¡Ya! Se soltó un cablecito. ¡Ya va, eh! ¡Ya va! ¡No! ¡Se me derritió el fusible! ¡Tranquilo, muchachos! ¡Ya lo arreglo todo yo! ¡Tranquilo! ¡Ya va! ¡No! ¡Una toma aérea se me... ¿Qué toma aérea? ¿Qué toma aérea? ¡Vas a volar por los aires! ¡No! ¡Ya se volvió! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Te lo pido por Dios! Veamos si la información sobre el implante biónico no se borró de la computadora. ¡Epa! Acá escuché lo de los implantes biónicos. ¿Eh? Y acá están las escaleras. Debajo de esas escaleras, ahí están las computadoras, la sala de tecnología y de todo ahí, ¿me entendés? Acá. Pero vos sos loco para haber ido solo allá. ¿Por qué no me avisaste? Y bueno, vos estabas ocupado con Ramos y aparte no fue tan peligroso. ¿Qué te crees que sos? Yo no me la banco solo, viejo. Lo único que me faltaba. Nico. Nosotros nos vamos ahora, ¿sabes? Pero en la heladera y en el horno hay comida. O sea que te haces un sanguchito. Vos, no te muevas de acá. Sí. Cuídate, Nico. Guillermo, este chico se tiene que ir
hoy mismo de acá, ¿me entendiste? Déjalo, vive. Es para su propio bien. Pero déjame, por favor, que se me hace perder tiempo. Va. Esta es una misión muy delicada. Sí, señor. Investiguen el lugar, pero que no los vean. Ay, Dios mío, seremos invisibles, señor. Imbatibles. Inservibles. Quiero encontrar la prueba de algún delito. Sí, señor. Ah, ¿qué pasó con el chico del otro día? ¿La encontraron en algún lugar? Señor, ya estamos en eso. Para que sea rápido. Sí, señor. No pueden seguir siendo niñeros. Pero es lógico, señor. Adelante. No, ¿cómo? Esa debe ser la entrada principal. ¿Quién será la de anteojo? Aprovechá, anda ahora, yo te cubro. ¿Por qué no vas vos? Te cubro yo. Pero si vos conocés el lugar. Me había olvidado. Precisión exacta en los disparos. Sí, por ahora no hay dificultades. ¿Deja el arma esa? ¿Qué estás haciendo acá? Buenas noches, señor. Estoy un poquito perdido, tal vez me pueda orientar. Ah, ¿sí? Había una fiesta de disfraces por acá y no sé dónde... Ah, baile de disfraces. Es un baile, sí, de verdad, es una fiesta. No, señor. Es una ropa. ¿Qué vas a bailar sos vos? No, ¡vamos, no, señor! ¡Vamos! Señor. ¡Bueno! ¡Bueno!
¡Pasá! Que después cierro el portón. Ahora vas a ver vos. Era un baile de disfraz, en serio. ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! Vamos, me caí. Ese cuchillo, Nico, por el amor de Dios, ¿eh? Te voy a repetir la pregunta. ¿Cómo llegaste hasta acá? Te voy a repetir la respuesta. Después te explico. Después te explico. ¡Héctor! ¡Pero pará, Guille! ¡Lo mataron! ¡Héctor! ¿Cómo estás con vida con los agujeros que tenés? ¡Chaleco antibala! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Un momento. ¿Nico? ¿Quién? ¡Toma! ¡Mate esto! ¡Ah!
¡Bien, Nico, nos salvaste! Además de sacar a pasear chicos, ¿qué encontraron? Encontramos esto, señor. Sacamos esta foto, señor. Supongo que no se habrán dejado ver, ¿no? Señor, por favor. Nos movimos como el hombre invisible. Hicimos tanto despelote que ni nos habrán reconocido. Héctor fue atacado por McLean. Casi lo mata, señor. Es verdad, tenía una fuerza sobrehumana. Está bien. Investigaremos esto. Quédese tranquilo, señor. Los tenemos agarrados de la pestaña, señor. Se robaron el disquete 1 y algunos informes. ¡Mierda! ¿Era material importante? No. Son notas sobre implantes biónicos. Pero eso no revela lo que hicimos con McLean. Eso está en otro disquete. De todas maneras, hay que recuperar el que nos robaron. Espejo. Guarda, ¿eh? Guarda con Nicolás, guarda. Pues ese peluquero te da mañana muy bien, déjelo ahí nomás. Ven acá, campeón. Nosotros ahora nos vamos a ir a ver al coronel. ¿Está? Te pido, por favor, no te hagas el canchero, no te vuelvas a colar en la camioneta porque te dejo la trompa así, ¿está claro? Ya vas a extrañar cuando te metas en otro bolonqui. No te hagas ir a ver a fanfarrón. ¡Sí! ¿Cómo va a cobrar? ¡Oh! Te la coloqué, arrugaste. Bueno, acá te lo pido por el amor de Dios. No le abras la puerta a nadie. ¿Estamos? Chao. Chao. Tengo los resultados de las investigaciones. ¿Y? ¿Algo interesante, señor? En parte sí. Aquí. Esta es la doctora Wolf, una experta en biónica. ¡Ah, qué fuerte que está! Perdón, señor, ¿pero qué hace con el francés? Eso es lo que tenemos que descubrir. Pero con el disquete no se aclara nada. Se refiere a implantes biónicos, pero no explica cómo se realiza. Claro. ¡Para! ¡Para! Vas a despertar a todo el vecindario. Vaya a la mujer, disque por allá. ¡Mira! Thank you.
A mí no me va a ganar ese desgraciado, ¿eh? Subí vos y liquidé el infierno de ese chico. Enano ese. Y el disquete que no aparece. A la noche volvemos para matarlos. Él me ayuda en todo. Ay, ya que están, nos salvan la vida, porque no sabemos cómo hacer el show. ¿Con pollera o sin pollera? ¡Sin pollera, sin pollera! Bueno, es rico, para ello es larga, es tremendo. Bueno, tenemos que ver con pollera. A ver, si, a ver si eso está... Con pollera es así. Sí. Y sin pollera es así. ¡Ah! ¡Ah! Voy a contarles lo que en el circo ha pasado. Ahora vamos a contarles lo que en el circo ha pasado. Ferdinando el gran león, de repente se ha enfermado. Ferdinando el gran león. No rujo.
que como antes ni persiga la leona. Voy a meterme en su jaula para ver cómo reacciona. Ay, mamá, me come el león. Ay, mamá, que se la come. Ay, mamá, me come el león. Ay, mamá, que se la come. Le tiro de la melena y no logra que reaccione. Le tiro de la melena y no logra. Vamos, vamos. Ay, ay, Nini. Conmigo, pero allá te escondes, ¿eh? Anda a buscar un pulóver que hace frío. Hay que avisarle a Echavarría lo que pasó con McLean, ¿eh? Es una locomotora. ¿Y por qué se la agarró con nosotros? ¡Lo mató! ¡McLean! ¡McLean! ¿Crees que Ramos lo podrá aguantar? Veremos qué pasa. ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¿Qué pasa? ¡Ahí vienen! ¿Quién vienen? ¡McLean y los dos tipos! ¡Ahí vienen! ¡Viene, viene, viene!
tranquilo, tranquilo, pibe, está chiquitito. ¿Querés que los enfrentemos esta sí, vez? Sí, claro. ¡Yo no la quemo! ¡Ah! 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 Vamos a tener que mudarnos, Nico. Joven, usted debe ser el mozo que pedimos. Efectivamente. Y tiene experiencia, por supuesto. De toda la vida, señor. Ya de pequeño a papá y a mamá le hacía la comida. Bien, o sea, que para bien. Mí la gastronomía. Bien, bien. Puede ir a cambiarse nomás. Ay, gracias. Perdón, ¿y el niño? El niño me lava la copa. Me las lava, las deja con un brillo. Yo que usted lo contrataría, se lo aconsejo, señor. Bien, bien. Nos quedamos con el niño también, ¿eh? Gracias a Dios. Vaya. ¿De dónde terminamos? Somos los genios de la fuga. ¡Cállese la boca! Lleve tu palo mesa A4. ¿Cómo no? La mesa A4. ¡Mira el logo! Oh, perdón. La mesa 4, señor. Aquella de ese joven. Bien. ¿Ah? ¿Unos fideitos? No, gracias. No tengo hambre. Mire que están al dente. Noche se enfrenta Randolph McLean y Miguel Ángel Ramos. Comienza el combate. Thank you.
lo quebró. Lo quebró. Para casa, no quiero que te vea el coronel. Yo quiero ver lo que pasa con Ramos. Yo te digo que no te vas a casa. Vamos, vamos, vamos. Héctor. Cárate de mi vida. Salva mi honor. Recupera mi tenugi. Te lo prometo, hermano, te lo prometo. Ha recibido lesiones muy graves. Tiene las piernas paralizadas por el momento. Vamos a tener que esperar a ver cómo reacciona. Permiso. Yo soy el culpable de lo que pasó. ¿Culpable por qué? Yo debía haber peleado con McLean. Es inútil. A este McLean no le puede ganar nadie, Héctor. Yo voy a ganarle. Coronel, anóteme en el comité. No se puede negar. Mi condición como campeón del mundo me permite desafiar al ganador. Quiero volver a pelear con McLean. Permiso, mi coronel. Estoy convencido que McLean recibió un implante biónico. Lo mismo pensamos nosotros, señor. ¿Cómo nosotros? No, nosotros no, yo lo pienso. McLean debe tener un punto débil. Eso es lo que tenemos que descubrir. Eso es lo que tenemos que descubrir. ¡Eso! ¡Eso! Ay, hay que pensar, señor, hay que... Coronel, la doctora Wolf. Exacto. En el primer disque no descubrimos nada. Pero estoy seguro que debe haber otro, donde seguramente está lo que necesitamos. Bueno, entonces hay que volver a la guarida. Así es. Dentro de 10 días hay una recepción en el comité. Y esa será la noche. Hay algo que me preocupa. ¿Preocupada, doctora Wolf? Después de la exhibición fabulosa que dio McLean, se quedó sin rivales. Solo le resta pelear con el campeón del mundo. Usted no lo notó, pero al comienzo del combate con Ramos tuvo altibajos. Es como si algún golpe alterara el sistema biónico. No lo creo, doctora Wolf. McLean está perfecto. Y es el ganador del comité. Pero hoy estamos de fiesta. ¿Por qué no dejamos un poco el trabajo, doctora? On peut chanter, on peut danser. Bueno, te quedás acá y no te haces el vivo, ¿estamos? Bueno. Si escuchás algo raro o ves algo raro, apretás este botón y me llamás, ¿eh? Yo voy a ver si encuentro una entrada menos vigilada. Guille, Nico llamando. Guille, escúchame. Viene McLean para acá. Tranquilo, ya voy para allá. Se lleva el portafolio de la doctora. Señores clientes, les reiteramos que ya es la hora del cierre. Muchas gracias.
Disculpe, señor, no se puede pasar. Ya estamos cerrando. Vuelva mañana. ¡Con un niño! Señores, por favor, tenemos que cerrar. Por favor, señores, que tenemos que cerrar. Buenas noches. ¿Lo despistamos? Yo creo que sí. Vamos. Nico, mira, ahí podemos ver el disquete. No entiendo nada, por Dios. Yo me encargo del enano. Ustedes busquen al otro.
te pasa? ¿Qué? Estás nerviosito, no me puedes encontrar. Los dientes la voy a bajar. ¿No sabes con quién te topaste el grillo ninja? ¡Anda, anda! Me voy a morder la oreja. Te vas a hacer piquete de ojo. Un chiste. Una broma, pues. ¡Mamá! Che, ¿te volviste loco? Ah!
no te me hago perdido. ¡No me pudiste agarrar! ¿Qué haces? Buenas noches. ¿A cuánto están los tomates? Doctora Wolf, nos robaron el portafolio, pero nosotros lo recuperamos. Sí, idiota, pero se quedaron con el disquete. ¿Era importante? Muy importante. Pero está en clave. No creo que lo descifren. Igualmente no llegarán a tiempo porque esta noche McLean destrozará a Echevarría y se terminará todo. Y también se terminará el coronel. En el momento oportuno, liquídalo. Evidentemente está todo en clave. Necesito tiempo. No lo tenemos. Hay que descifrarlo antes de esta noche. Haré lo que pueda, pero no es fácil. ¡Descífrelo! Hoy, en la gran pelea final, se enfrenta el ganador del cumite, Randolph McLean, y un sensacional desafiante. En su regreso al ring, el ex campeón del mundo, Héctor Echavarría. Aquí está la clave. Enseguida tendré la traducción. ¡So! ¡Sí! ¡So! ¡Ya! ¡Come on, McLean! ¡Come on! ¡So! ¡Sí! ¡So! ¡So! ¡Ya! McLean tiene implantes biónicos. Pero el sistema muestra un punto débil. ¿Se puede anular esa fuerza biónica? Sí. ¿Cómo? Golpeándolo fuertemente en la base de la columna vertebral. ¡Gracias, profe! Thank you.
pelea, coronel. Que era mejor así. Pero yo quería seguir peleando. Ah. Demasiado tarde. Todo salió como lo planeamos. Solo falta liquidar al coronel, doctora Wolf. Echeverría es un cobarde. Y todos ustedes también. No, vení, vení acá, vení. Andá, andá, andá. Tranquilo. Ya nos va a tocar a nosotros. Vamos, muchachos, ¿qué esperan? ¡Vamos! Ya va, señor, ya va, ya va. Guille, Guille, ahí vienen. ¿Qué pasa? ¿La pelea ya terminó? No, la pelea recién comienza. Ahora cobrás. Ah!
Ramos. Muchas gracias. ¡Todavía! ¡Ande, campeón! Bueno, Nico, ya sos todo un comando. ¿En serio? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Llevarme? ¿Eh?